Con 55 años de legado, el Ford Mustang no solo es uno de los modelos deportivos más reconocidos y vendidos en el mundo, sino también un ícono de la industria automotriz. Y aunque hay varios modelos de diferentes generaciones en Colombia, este famoso Pony Car se vende oficialmente desde el año 2012 en nuestro país, tiempo en el cual lo hemos visto en diferentes configuraciones. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la actualización a la sexta generación en su versión GT Premium convertible con motor V8 de 5 litros. Hace varios años Ford decidió que el Mustang debería tener un diseño más retro que respetara las formas de los modelos originales y la sexta generación sigue esa misma tendencia, aunque con unas líneas más afiladas que le dan una apariencia más moderna y deportiva. Algo que se nota en el parachoques, en la forma de las luces LED y las entradas de aire frontales. La gran parrilla horizontal con el emblema de Mustang en el centro y las tomas de aire sobre el capó recuerdan que estamos frente a un típico muscle car americano. Lateralmente se han acentuado varios pliegues de la carrocería para darle un aspecto mucho más musculoso, respetando el diseño original del auto con un capó muy largo y un baúl muy corto. Otro detalle interesante es el emblema 5.0 que encontramos en este lugar que delata la cilindrada del carro. Y me parece que es muy acertado el diseño de los rines de 19 pulgadas con 5 radios para la configuración que tenemos en nuestro país. No puedo dejar de mencionarles cómo se cierra y se abre la capota de lona, lo cual es muy fácil, simplemente quitamos un seguro que tenemos acá y dejamos accionado un botón, por pocos segundos tenemos abatida completamente la capota. Un detalle curioso y atractivo es el logo del caballito que se proyecta con luz sobre el suelo al momento de abrir las puertas. Visto desde atrás, es inconfundiblemente un Mustang, ya que tiene una versión moderna de los stops LED con tres barras verticales de los modelos originales, junto con un aplique de color negro brillante donde está la insignia GT. El parachoques muy deportivo incluye un difusor con luz diurna reversa en el centro y cuatro salidas de escape, las cuales emiten un espectacular rugido del poderoso motor V8, el cual depende del modo de manejo que hayamos seleccionado. Escuchemos el rugido del motor. Con 4.78 metros de largo, 1.91 metros de ancho, 1.39 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.72 metros, el Mustang resulta ser un auto bastante grande, pero no por ello es incómodo de manejar. Solo es cuestión de acostumbrarse a sus dimensiones, en particular a su largo capó y la menor visibilidad hacia atrás cuando se coloca la capota de lona. Al interior es típicamente un Mustang y comparten muy pocos elementos con otros modelos de la casa americana. Tenemos un panel frontal horizontal, simétrico, ya que este lugar se refleja en el lado derecho del vehículo. Aquí encontramos el emblema de Mustang, tenemos materiales de muy buena calidad por todo el vehículo. En el frente tenemos una pantalla de 8 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Esta es la famosa SYNC 3. En la parte de abajo tenemos unos botones tipo avión, donde encontramos algunas funciones como los modos de manejo y los modos de la dirección. También el botón de encendido, que es muy deportivo. En este lugar encontramos la palanca de cambios, que también es muy deportiva, freno de mano manual, y las sillas, que son forradas en cuero, tienen calefacción y ventilación, son muy deportivas pero a la vez muy confortables y son semieléctricas con memorias en este lugar. Ya en el frente encontramos un volante de tres radios forrado en cuero, también se le puede poner calefacción, lo podemos regular manualmente en profundidad y en altura. Y un espectacular computador de a bordo, totalmente digital, con una pantalla LCD de 12 pulgadas que permite configurarse en diferentes opciones y ver las track apps
unas funciones que miden el rendimiento de la conducción. En términos de equipamiento, esta versión del Mustang viene con una extensa dotación que, además de lo que ya les mencioné, incluye elementos como el luces de encendido automático, acceso sin llave con botón de encendido, climatizador bizona, sistema de sonido Van Olufsen de 12 parlantes y sensor de parqueo con cámara reversa, entre otros. Este muscle car americano es bastante seguro, pues trae 6 airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad Advanced Track, monitoreo de punto ciego, monitoreo de presión de llantas, asistente de mantenimiento en el carril y control de crucero adaptativo con alerta de colisión frontal, detector de peatones y frenado de emergencia automático. Aunque el Mustang está configurado como un auto 2+2, eso quiere decir que las plazas traseras son un poco más estrechas, pues pude comprobar que en mi posición de manejo yo quedo muy ajustado, pero lo bueno es que puedo disfrutarlo con varias personas y que mejor que sin la capota. Muchos de ustedes sienten la curiosidad por el espacio que tiene este tipo de carros y la verdad es que en el caso del Mustang es especial, el cual se accede muy fácilmente. Y encontramos 323 litros de capacidad en un vehículo convertible. Adicionalmente a eso tenemos el bajo y la llanta de repuesto que es temporal. Algo que me llama la atención es que este carro, al abatir la capota de lona, no ocupa espacio en el baúl, sino que ya tiene su compartimento destinado para guardarse. Ahora sí llegamos a lo que muchos de ustedes estaban esperando en el Mustang y es su motor, pues bajo el capó encontramos una versión actualizada del motor aspirado de 5 litros V8 Coyote que desarrolla 460 caballos de potencia y 569 Nm de torque, acoplado a una nueva caja automática de 10 velocidades con levas en el volante que envía todo el poderío como es tradicional en un muscle car a las ruedas traseras. Al conducirlo, lo primero que llama la atención es el ronquido de su motor, que se puede regular por medio de un botón que abre y cierra unas válvulas dentro de los tubos de escape. Solo será necesario pisar el pie derecho para dejar atrás a muchos autos, aunque también hay una función Launch Control para arrancar a fondo. Les puedo contar que el empuje del auto es impresionante y la nueva caja de 10 cambios, muy precisa y acertada, hace que se desplace con más agilidad que el modelo anterior, al tiempo que opera con mucha más suavidad. Muchos se preguntarán por el consumo de combustible, el cual es más eficiente en esta actualización, y es difícil dar un acercamiento. De todos modos, creo que el que compra este carro no va a estar pensando si es dragón o no, aunque adicionalmente el Mustang trae un selector con 5 modos de manejo que permite elegir diferentes programas para disfrutar del auto, el cual obviamente influyen en el desempeño y el consumo. La dirección eléctrica lo guía con precisión en las curvas, aunque dado su peso y tamaño se debe anticipar cada maniobra, pues no es tan ágil como un deportivo europeo. Eso es típico de los muscle car americanos. También hay un botón que permite regular en 3 niveles de asistencia y se complementa con una dura suspensión independiente en ambos ejes, que no es muy cómoda en ciudad, pero que va acorde a su filosofía deportiva. Por último, los frenos de disco en las 4 ruedas lo detienen con total confianza, pues no sobra mencionar que este es un punto importante en cualquier carro, y más en un deportivo de este tipo. Definitivamente el Mustang siempre será un carro para disfrutar en ciudad o en carretera, sin importar la velocidad, y qué más que esta versión convertible, donde al guardar el techo se aceleran las emociones. Definitivamente el Mustang es un carro tan pasional que despierta amores y odios, así que es difícil dar un veredicto final con una máquina que despierta tantas emociones. Lo cierto es que esta actualización del Mustang es una de las mejores ofertas de alto desempeño que se comercializan actualmente en nuestro país y uno de los vehículos deportivos más codiciados de Colombia. Su precio, 164.990.000 pesos. Seguro entre muchos de ustedes habrá fans del Mustang, del Camaro o del Challenger. Y me gustaría saber, ¿se quedan con el Mustang o qué deportivo prefieren? Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer algún comentario en la descripción del mismo. Ah, y no olviden activar notificaciones en la campanita para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video.